La sala plena del Tribunal Supremo Electoral determinó habilitar a Manfred Reyes Villa como candidato a la alcaldía de Cochabamba, a pesar de que en una primera instancia fue inhabilitado. Hace casi dos semanas, el Tribunal Electoral de Cochabamba había inhabilitado a Manfred bajo el argumento de que tenía deudas con cargo ejecutoriado. La agrupación del candidato negó esas acusaciones y apeló. En la instancia de apelación, el Tribunal Supremo Electoral revocó la inhabilitación, permitiendo así que Manfred Reyes Villa sea candidato en estas elecciones municipales del 7 de marzo. La determinación fue comunicada por el Tribunal Supremo mediante sus redes sociales.